¿Qué siente usted al momento de ver a sus niños crecer en estas condiciones? Ay, una cosa muy grande, porque uno no quisiera tener a los muchachos así. Bravo, porque a veces hasta me dan ganas hasta de llorar, porque a veces quiero sacar los niños de aquí, porque eso no es fácil, porque a veces me dice, vaya por donde su mamá, pero ¿cómo hago yo a arreglarme con mi mamá con tres muchachos? Lo único que yo le pido al alcalde es que por favor que los ayude con una casita digna. No importa que no sea casa digna, que sea una casa de bajareque, de tabla, de todo, pero que ellos vivan bien. Y más por esos niños. Incluso el muchacho que vive dentro del relleno, Luis Alfredo, pues imagínense, es el más afectado. Él tiene todos sus niños pequeños y es fuerte para él, imagínense, para nosotros también. Uno cuando tiene familia, uno tiene que explotar por un lado. Así se... Claro. Yo porque mi familia no tiene donde recibirme. Y hago un puente de vivo con los muchachos. Un hijo mío y echar para adelante con ellos.